Bueno, pues nos falta ya una última ponencia esta mañana. Tenemos con nosotros a Albert López. Alberto es arquitecto de Somfy y nos va a contar el sistema Somfy Shadow Management, la gestión de la luz natural. Cuando quieras. Perfecto. Ser el último es una ventaja porque ya mis compañeros han explicado muchas cosas, pero yo también he pedido aquí que un par de amigos me ayuden a hacer la ponencia, ¿no? He traído aquí a Horatio Kane y a Clint Eastwood porque creo que son los dos que mejor expresan diferentes conceptos que a veces se mezclan un poco, en radiación y transmisión lumínica. Es decir, cuando nos da el sol, nos ponemos un gorro, y eso es factor solar, nos quitamos el sol. En cambio, cuando queremos, digamos, ajustar la luz de un edificio, transmisión lumínica. Por tanto, diferentes conceptos a la hora de hablar de dos actores. Por tanto, y aparte, ellos tienen una ventaja, es decir, que se quitan y se ponen las gafas cuando quieran, y el gorro también. De una manera, lo que estamos intentando decir es que, ¿por qué no las fachadas se ponen las gafas de sol cuando quieren y se pone el gorro cuando quieren? Intento explicar de una manera muy sencilla los dos conceptos, pero para hacer una buena fachada energéticamente hace falta un tercero, que es el siguiente, la U. Lo ha explicado muy antes Eduardo, es decir, hace falta el famoso James Bond 001, es decir, 0G, 0U, 1, transmisión lumínica. Por tanto, si queremos hacer una buena fachada, hace falta que las tres piezas o los tres factores estén bien representados. Lo que no vale es hacer dos y dejar uno que no me conviene, sino que es importante jugar a las tres. Entonces, ahí es donde está la dificultad, porque, claro, lógicamente, si dejas mucha transmisión lumínica, la radiación también entra, pero si no la dejas pasar, has de encender la luz. Por tanto, creo que ese juego interesante de las fachadas es hacia donde van los edificios de consumo casi nulo. Por tanto, esas tres capas, esas tres pases, son las que vamos a intentar explicar nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque las fachadas, hay una cosa que se llama el tiempo meteorológico, que va, digamos, cambiando cada momento. Y dentro tenemos también lo que se llama que el usuario está, no está, cambia de uso. Y en medio tenemos una fachada que, digamos, que hace lo que puede. Está allí y me han diseñado así, pero en cambio, si cambia esto, cambia lo otro. Dos cosas que se mueven y en medio una cosa estática. Yo creo que hay algo que podemos mejorar, ¿no? De alguna manera, aparte de las dos tres características, hemos de respetar la estanqueidad, el tema acústico, seguridad, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que venimos a aportar rápidamente es una fachada dinámica. El usuario está en el edificio o en su casa y en función de lo que él necesita y lo que tenga fuera de tiempo atmosférico, la fachada se le pone en su confort para conseguir simplemente 500 luxes, 300 luxes, 1000 luxes o bien la temperatura de 21 o 27 grados. De alguna manera lo que hacemos es que la fachada recuperarla como primer control energético del edificio. No dejar que la fachada haga lo que pueda y dentro el clima y la iluminación funcionen más de lo debido, sino que recuperar esa fachada que antes no estaba. En pocas palabras, este es un edificio que hicimos en Lleida, en la cual tiene diferentes posiciones durante el día. La fachada se mueve en función de las necesidades del usuario. Y creo que es un poco lo que venimos a aportar. Aquí es una fachada en la cual el usuario nos dice cómo va a trabajar y no tiene que estar preocupado porque la fachada se le pone en el punto más interesante. ¿Por qué? Porque a fecha de hoy, digamos que hay varios temas a tratar. El primero es que los edificios deberían hacerse de alguna manera, el LED, para decirlo claramente, no es lo que menos consume. Lo que menos consume es lo que está apagado. Por tanto, cuanto más tengamos apagadas las instalaciones de un edificio, mucho mejor. Entonces, primero, hemos de hacer como los coches. Un coche de pequeño consumo, mínimo. Un edificio de baja demanda. Lógicamente, no llegaremos al confort que nos pide, porque los 500 luxes, 21 grados. Entonces, ahí es donde las instalaciones aportan ese pequeño, digamos, déficit que no ha conseguido la arquitectura. Y por último, la renovable es la que conseguirá que esas instalaciones sean de consumo cero. Estos tres pasos tan sencillos es lo que hemos de intentar para hacerlo, lo que ya no vale es un muro cortina y placas fotovoltaicas para compensarlo. Yo creo que la arquitectura hemos de entenderla como arquitectos de una manera diferente. Y aparte, venimos a explicar esto, dos formas de hacer un edificio, el Shadow Management y el Santra, que lo explicaremos más fácilmente. Los arquitectos tenemos ya, y me considero arquitecto en este aspecto, grandes ventanales. ¿Por qué? Porque la distancia aproximada que tenemos de una ventana
es por 3, 2,5 son lo que tú puedes iluminar con luz natural. Por tanto, a partir de ese 9 metros o 8 metros es luz artificial. Por tanto, si diseñamos edificios en los cuales esa luz natural siempre esté el máximo tiempo, tendremos las bombillas apagadas. Es tan fácil como hacerlo así. La fachada dinámica lo que intenta es eso, intentar buscar que esa luz, esa radiación solar, no entre directamente, cuando sea necesario sí, y reflejada a través incluso del techo. Incluso hay unos estudios que le podemos explicar que hay diferentes tipos de lama en la cual aumentan todavía más la distancia de luz natural. ¿Por qué? Porque la luz natural es la gran reivindicación de los edificios. Se trabaja mucho mejor con la natural, es más productivo uno. Por lo tanto, en función de la luz natural tendremos una, dos, tres iluminadas, una o dos. Pero ahí está. Es decir, yo creo que la clave es intentar tener las instalaciones apagadas el máximo tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro edificio no está solo. Nuestro edificio está dentro de un contexto urbano. Nos hacen sombras arrojadas. Y el shadow management simplemente es eso. Una misma fachada la podemos tener una parte en sombra y otra no, incluso huecos que sí y huecos que no. El primer edificio que hemos hecho aquí en España se llama el BVA de Madrid, en el cual cada hueco se monitoriza de forma exclusiva y cada uno tiene las condiciones que hemos dicho antes, 500 luxes, 21 o 26 grados. De esta manera, cada uno de los huecos tiene esas condiciones. Las fachadas ya es el máximo confort para el usuario. De manera que es esto, es decir, ¿y por dónde lo ponemos? Depende del edificio, se puede poner el control solar por fuera, por medio o por dentro. Es decir, lo más rentable, lógicamente, es por fuera. El control solar tiene que ir siempre por fuera, pero hay veces edificios de más de 20 plantas, por el tema de viento, es mucho más fácil colocarlo entre las dos fachadas, fachada ventilada. Incluso hay casos que ya no hay nada que hacer porque el edificio está catalogado, es un vidrio, y lo hacemos por dentro, con un tejido de doble cara, doble color. Es decir, por la parte de fuera es un tejido blanco que refleja el sol, por la parte es negro que tiene confort visual y el calor lo intentamos sacar a través del retorno. Por tanto, no es la mejor solución, pero hay veces que no hay otra solución. Pero un poco es importante también lo que hemos dicho antes, es decir, el hueco, la U, la fachada, el muro, todo forma parte de un conjunto y es aquello de piensa globalmente, actúa localmente. Es decir, sabemos lo que consume un coche, pero no lo que consume un edificio. Y es importante tenerlo claro el número mágico que viene a partir de ahora, que es el 50 kilovatios hora por metro cuadrado. Es decir, hay edificios de 300, 150, es decir, sostenibles, ecológicos, eficientes, smart, las palabras que ustedes quieran, pero nuestro cliente nos va a pedir 50. Hagan como el Ferrari, muchas piezas buenas, no, las óptimas para que el coche funcione con esa velocidad. Y es un poco el número mágico que hay que tener en la cabeza. Entonces, uy, ido demasiado rápido. Ay, perdón. Ay, lo siento. Quería hacer como Carlos Sobera, pero no me sale bien, a ver si lo puedo repetir. Es decir, ¿cuánto consume? Porque creo que la divisa universal de la energía es el euro. Dejémonos de kilovatios, metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto consume un edificio de 6.000 metros cuadrados? No es ni grande ni pequeño. Y vean este tipo de facturas, ¿no? ¿Alguien se quiere jugar el millón de euros? Y creo que es importante porque los clientes, en el fondo, funcionan.